turn, in flames, a million miles from home. I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know. Bueno, al parecer el marica del Sotoc no ha venido. Bueno, yo soy la Dislab67 y soy el ayudante de Sotocorp. Espero que se apure y que la oferta de 25 centavos por video sea cierto. ¿Qué onda? Soy Mauricio8105 y soy el ayudante de Sotocorp. Bueno, ¿y tú quién putas eres? Eso mismo te iba a preguntar a vos. ¿Qué onda? Soy Alan152009 y soy el ayudante de Sotocorp. ¿Y ustedes quién carajos son? Eso mismo nos preguntamos todos en este video. Bueno, hasta que venga Soto arreglaremos esto. ¿Qué estará haciendo ese gilipollas de mierda? Bueno, sotognáticos, continuemos con el especial de la década. Pero qué putas, ¿ustedes qué hacen aquí? No citaste hace 3 días. Y lo más raro es que no citaste en el mismo lugar. Entonces, Soto, tienes que quedarte con alguno de nosotros para poder hacer tu video, tu especial de la época de la decadencia. Estos pendejos creen que les pagaré a los tres, mejor que me chupen la verga. Oigan qué bonito es el eco, eco eco XD. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer. ¿En qué piensas, Soto? ¿En dónde estábamos? Ah, en nada. Bueno, hagamos algo para no hacer largo el video. Cada uno me dará su crítica de cada una de la era de la decadencia. Que la haga mejor será mi ayudante. Bueno, tendré que comenzar. El primero será Mauricio8105. Nosotros con Vladislav iremos a comprar tacos, ya regresamos. Ojalá me traigan. Bueno, comencemos. En el video anterior, la lotería cagó el campeonato siendo enviado a SmackDown. De ahí empieza con pie izquierdo. El árabe americano Mohamed Khazan se denomina retador número 1, pero automáticamente se le niega rotundamente y Teddy Long manda a hacer una lucha de 6 para definir al retador número 1, donde el ganador fue JBL. El evento The Great American Bash fue el primer pago por ver donde el campeonato mundial pesado era disputado en un evento de la marca azul. La lucha estuvo lenta entre JBL y Batista, y por intervención de los ayudantes de JBL, terminó en descalificación. Debido a la furia de Batista, llegó a darle un silletazo en la cabeza a JBL, terminado así esa lucha. En SummerSlam, tuvo su revancha JBL, en una lucha sin reglas donde nuevamente Batista retuvo. Tras esto, Christian se denominó retador número 1, pero también fue derrotado por Batista. Durante las grabaciones del programa de los Pips, Christian trató de sacar de circulación a Batista, pero su esfuerzo fue en vano. Pasando toda esta bronca, Eddie Guerrero regresó de su rehabilitación y fue nombrado retador al campeonato en el evento No Mercy. Se enfrentó a Batista dándole una de las mejores luchas que dio Eddie Guerrero en su historia. Tras esto, debido a la muerte de Eddie Guerrero, no hubo cambio de manos todo ese año para Batista y no tuvo ningún retador, y el año 2005 terminó con el mismo campeón desde WrestleMania 21. A ver, Mauricio8105, ¿tienes alguna crítica antes de entrar con la época de la decadencia? La verdad, creo que fue buena y mala idea al mismo tiempo llevar el campeonato a la marca azul. SmackDown no ofrecía tantos luchadores peso pesados, pero al menos aquí surgirían más broncas. Pero lo peor fue que JBL fue el primer retador, dejando a luchadores como Benoit o el propio Undertaker vegetando por el campeonato. Creo que la muerte de Eddie Guerrero fue un gran shock. Según los spoilers de SmackDown, Eddie debió ser campeón ese año, pero lastimosamente murió, y bueno, al menos sigue reinando Batista. Bueno, esa es mi crítica, ¿qué opinas? Si Eddie Guerrero merecía ser campeón, si exacto, el reinado de Batista no fue tan malo. Lo malo fueron los retadores a corto plazo. Olvide mencionar que Batista tuvo la bronca más estúpida en su carrera contra el coach, Jonathan Coachman. La verdad no quería decirla, pero solo la mencioné porque llevaba el campeonato consigo. Bueno, ahora sin tanta cosa, el año 2006, el inicio de la época de la decadencia. El año inicia con la despedida del actual campeón mundial pesado Batista, debido a una lesión provocada por el nuevo destructor Mark Henry. Por segunda vez en su historia, el campeonato queda vacante. Ahora bien, Teddy Long pidió una batalla real donde el ganador sería el nuevo campeón mundial pesado. La sorpresa de todos fue que Kurt Angle entró como invitado sorpresa, siendo el de la marca roja. Para Kurt no fue nada fácil
ya que tuvo que enfrentar a la bestia de Henry para poder ganar. Por sorpresa fue el ganador, siendo su primer campeonato mundial pesado estilo WWE. Angle solo tuvo dos retadores, Mark Henry y el Undertaker. La única lucha buena de su reinado fue la que sostuvo con el Undertaker en No Way Out 2006, que realmente fue una joya de lucha, se las recomiendo. Tras esto, el ganador de la batalla real 2006, Rey Mysterio, gana la batalla como número 2, y va para el evento estelar de WrestleMania 22, Randy lo reta en No Way Out, donde Mysterio pierde su oportunidad. Mysterio, muy triste por lo ocurrido, sale a ofrecer disculpas sobre su pérdida. Debido a eso, Teddy Long sale al escenario a darle una triple amenaza para WrestleMania 22. Mysterio gana su primer campeonato mundial pesado. La escena termina con los Guerrero celebrando la victoria de Rey Mysterio. Mysterio solo tuvo tres retadores en su reinado. El primero fue JBL, el cual venció en Judgment Day. El segundo fue Sabu, el extremista de la ECW. Y por último, el iniciador de la época de la decadencia, el Rey Booker. Mysterio tuvo un reinado algo lento, la verdad merecía más tiempo el campeonato, pero así es la WWE, y lo pierde en el evento de The Great American Bash contra el Rey Booker. Seguidamente Batista regresa de su lesión y diciendo esa frase que fue muy famosa, la cual es: he venido a recuperar mi campeonato mundial pesado que nunca perdí. I reclaim my World Heavyweight Championship. Entonces, empezamos con las luchas más aburridas por el campeonato mundial pesado, pasando por SummerSlam, No Mercy, hasta llegar a Cyber Sunday. Si recuerdan, cada momento de esas luchas siempre tenía de fondo la pérdida de Batista. Al iniciar el año, Batista mantuvo varias luchas, pero el reinado del Rey Booker fue de lo más aburrido. Tanto su nuevo personaje de realeza, olvide mencionar que tenía ese personaje por haber ganado el Rey del Ring año 2006. Su entrada daba mucho sueño. Booker llegó hasta octubre en el evento llamado Cyber Sunday, donde tuvo que retener su campeonato ante los otros dos campeones de las otras marcas, John Cena de Raw y el Big Show de la ECW. Tras esto, en ese evento retuvo, dando una nueva oportunidad a Batista, donde al fin Batista tiene el campeonato mundial pesado al derrotar a Booker T en el evento de la serie de los sobrevivientes. Entonces, en el evento Armageddon no pone en juego el campeonato, así que hace pareja con el otro campeón de Raw, John Cena, para derrotar al Rey Booker y a Finley. Así termina el año con el reinado más aburrido de la historia. A ver, Mauricio 8105, ¿qué opinas? Dame tu crítica. Ese año la cagó el reinado de Booker T, pero al menos tuvo su revancha Batista. Nuevamente, ¿será que Batista tendrá un reinado y no caiga en la monotonía de su campeonato? Bueno, empecemos con el año 2007, a ver qué nos trae. También decayó el campeonato, dímelo Soto. Está bien, Mauricio 8105, creo que nuevamente otro reinado aburrido cagó el campeonato, pero ahora le toca el turno a Vladislav para que dé su crítica, así que gracias por estar aquí, te llamaré luego. Bueno, de nada, regresaré más tarde. Bueno, ya vine, que me toca chupártela, ¿o qué, Sotog? Pelame un cuarto de verga, no seas marica, solo pon atención al año 2007. Lo poco que del año 2007 que sé, fue el inicio entre Batista contra Mr. Kennedy, debido a que Teddy Long hizo luchas gánale al reloj, donde Mr. Kennedy ganó todas esas batallas y por arte se enfrentó a Rock al Rumble al animal Batista. El Undertaker también estuvo envuelto, pero no pudo enfrentarse Batista, entonces el mismo hombre muerto ganó la batalla real del año 2007. Sí, desde que Batista llegó a SmackDown, nunca se enfrentó el Undertaker, y el mismo hombre muerto escogió como víctima a Batista para WrestleMania 23, donde el Undertaker se coronó como campeón mundial pesado por primera vez. Alguien le dio un gran peso al campeonato desde su llegada a SmackDown. Después la revancha en Backlash, donde ganó el Undertaker. Después, en el SmackDown siguiente, nuevamente retiene, pero alguien viene y cambia el campeonato por un gran shock. Bueno, la segunda parte de la era de la decadencia se sabrá debido al tiempo que me tarde Vladislav y al saldrán en el otro video. Buenos Sotognáticos, gracias a todos, cuídense, Sotofrugs.